Pepe Macià. Tot a punt per a viure un altre dia de Mascletà. Les voluntàries i els voluntaris de Creu Roja es preparen als seus llocs per atendre qualsevol incident que es produïsca. Pues normalment hem de vindre hores abans que siga la Mascletà. El coordinador ens distribueix les diferents ambulàncies i postes que n'hi ha i ja ahí s'organitzem els equips que estiguem. Hi ha uns que estem en un puesto com este mateix, on es duen les lipotímies i coses així que n'hi ha, i els altres que ixen a buscar al pacient o al malalt el que hagi passat. Cada dia, sobre les 12 del migdia, es concentren ací, a la plaça de l'Ajuntament de València, aproximadament 60 voluntaris, infermeres i metges de Creu Roja. Les infermeres formen part de l'equip de voluntaris, on cada dia solen atendre diferents casos de lipotímia i colps de calor. El 70-80% de los casos son lipotímias o golpes de calor, debido a que la gente está mucho rato esperando. Como veis, son las 12 y ya hay gente en las vallas esperando. I per evitar-ho, solen donar-se una sèrie de recomanacions. Protegir-se del sol, en un barret, en una gorra, el que siga, i hidratar-se moltíssim, perquè estem al sol, suem, hi ha quantitat de gent, hidratació, 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 procurar no beure massa alcohol i vindre descansat, perquè són hores en peu. Ellos cuando comunican con el centro de coordinación de la patología que han sufrido una lipotimia, por ejemplo, el centro de coordinación les envía un comunicado que los lleven a las postas y allí se hace una valoración más intensa. En el dia d'avui també disposaran de l'ajuda d'alumnes de quart curs del grau en infermeria de la Universitat de València. Tots ells estaran coordinats i distribuïts entre els diferents punts de la Mascletà. Me parece una iniciativa muy buena por parte de la universidad, ya que vamos a hacer un voluntariado y para otras veces, para saberlo cómo es un voluntariado, ya sea Mascletà, un partido de fútbol, una maratón, me parece muy buena idea para entender cómo va. Hoy la verdad es que un día diferente por estar con los compañeros, es una manera un tanto distinta de las capacidades que hemos adquirido durante estos últimos 4 años, ponerlos en práctica en un entorno muy bonito como puede ser la Mascletà. Pero lo importante es que aprendan a trabajar, como he dicho, en equipo, a coordinarse con una institución con esas características tan importantes como tiene Creu Roja, y que en este caso, sobre todo en enfermería, despertar el ámbito o el aspecto solidario que nuestra profesión también tiene. I quan sonen les 2 i les falleres majors de València criden des del balcó, senyor pirotècnic, pot començar la Mascletà. Els voluntaris es preparen per a vigilar els que es concentren a la plaça de l'Ajuntament.